así es necesario tenerla para trabajarla, ¿no crees? Bueno, da igual. Le voy a traspasar mis tareas y punto. ¿Y mi parte quién la hace? Yo, y luego yo. Lo importante es que esta vez no se va a escapar sin decirnos cómo está siendo nuestra evaluación. Este no es un sitio. ¡No es mi sitio! Vale, sí, me parece un plan muy beneficioso, ¿eh? Para ti. ¿Y yo qué gano con esto? Algo he de ganar, si no, ¿para qué me lo cuentas? Por supuesto que algo vas a ganar. No me morí ayer. Si no te lo hubiera contado, me hubieses descubierto. Y eso no nos interesa cuando ambos podemos ganar, ¿verdad? Depende. Lo más fácil que podemos hacer es repartirnos tus tareas entre tú y yo. Mis tareas. Entre tú y yo. ¿Qué pretendes? ¿Por qué mis tareas? ¿Por qué no las tuyas? Pues porque tu ausencia se notaría más que la mía. Por supuesto. Claro, como siempre. Espera, ¿eso es un contrato? ¿Cómo lo has conseguido? No es un contrato. Es una ilusión de contrato. Ah. ¿Cómo? Tengo contactos. Al final vas al infierno. O literal. Eso de que hay que tener contactos hasta en el infierno. No estamos en el infierno. Te lo recuerdo, café de alfiler. Espera, no. No has visto un alfiler en tu vida. Seguro que ni eso. Pues por supuesto que lo he visto. Por supuesto. Lo que pasa es que me cuesta acordarme. Yo. Era muy pequeño. Muy, muy pequeño. Pequeñísimo. Insignificante. ¡Como tú! ¿Perdona? ¿Insignificante yo? Te recuerdo con quién hablas, costurero. ¡Mi bigotilla de pacotilla! ¡Estoy viviendo un infierno! ¿Sabes lo que es no poderme quitar esta maravillosa y incomodísima creación de mis zapatos? ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso! ¡Es nuestra única salvación! Y se despertará sin saber dónde está, de qué se trata todo esto. ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Vale. Creo que entiendo el mensaje, sí. Vale. Lo que quiero decir es que se despertará aturdido. Y nosotros tenemos que hacerle que tiene que firmar esto para que se le solucione todo. Quiero leerlo. No tenemos tiempo. ¿Te tienes que fiar de mí? Le pides al diablo que se fíe del diablo. Dámelo. Tú sé. ¡Rapidito! ¿Y bien? Quiero que conste que también tiene que hacer mi parte. No se puede. Mira, si no estás de acuerdo, pues... No hay trato. Si no, no hay trato. Y claro, tendrías que ocupar... Vale, está bien. Algo se me ocurre, ¿vale? O a mí. ¡Qué mareo! ¿Qué es esto? ¡Estás en el limbo! ¿En el limbo? No lo entiendo. Normal que no lo entiendas, porque esto no es el limbo. Estás en el purgatorio. ¿En el purgatorio? ¿Y qué purgo? Pues, por lo que te tengan envidia, como nosotros. ¿Envidia? ¿Vosotros? ¿Nosotros? ¿Vosotros me tenéis envidia? ¿Envidia? ¿De ti? Pero, purgatorio, pero ¿qué hago aquí si yo no creo en esto? Que aparte no eres creyente. Entonces eres uno de esos que... piensa que no necesita nada, nada divino. Todo, omnipotencia, no, nada. Yo me valgo de mí solo, ¿no? No le hagas caso, son cosas de budista. No son cosas de budista. Lo que pasa es que no sé quién es para creer que su tema existencial existe y no necesita nada más. Steve, creo que te estás alterando un poquito, ¿no crees? ¡Steve! ¡Tú eres Steve Jobs! ¡El de verdad! Steven Polso, haz el tuyo. ¿Y tú? ¡Tú eres Amancio Ortega! No ha hecho falta presentarme. Y eso que la estancia aquí me ha transformado. Bueno. Yo le veo igual, señor Ortega. Si me puedo llamar así. No le hagas caso, estás en él. ¿Pero tú qué te has creído, eh? No sabía que hubiese muerto. Te han echado de menos, ¿eh? Cuéntale cómo fue. Cuéntaselo. Pues es que es una historia muy larga. Y creo que es mejor que nos la ahorremos, ¿sabes? Y además creo que no es el mejor momento. Vale, no lo es. Cierto.
Claro. Vale, tú, ¿quién eres? Yo soy... ¿Quién soy? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No sé quién soy! ¡Pues tenemos un gravísimo problema! ¿Gordo? ¡Pero imbécil, si estoy más delgado que nunca! Amancio, se refiere al problema. Gordísimo. Era una broma para liberarte. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Pues yo te diría que rezar, pero la verdad es que no estoy muy seguro de eso. ¿Entonces hay alguna entidad divina para ello? Pues mira, yo lo único que he visto es que es muy difícil salir de aquí para averiguarlo. ¿Pero y cómo se puede salir? Pues tienes que empezar a recordar quién eres. ¿Pero y cómo lo hago? ¡Tenéis que ayudarme! Ah, es que si estuviéramos vivos te podría decir hasta cuando vas al baño, fíjate. Pero si yo nunca he utilizado un iPhone. ¿Qué? Bueno, a ver, igual, eres... Bueno, eras. Información. Eso se compra. ¡Vale, vale! ¡Te lo compro! ¿Quién soy? No, aquí no. Es decir, que aquí no vale. Todo eso de... No vale. Que es que ahora eres... Nada. Sí, eres... ¿Nada? Nada. Eres nada. Y aquí, pues sí, eres nada, no puedes salir, ¿entiendes? Además, ahora mismo Steve tendría que informar que acaba de llegar un directo. ¿Un directo? ¿Un directo? Te preguntarás. ¿Se ha preguntado? Un directo es cuando llega alguien como tú un día como hoy sin recordar nada. No entiendo. Pues que hoy es el día de la vista. ¿Vista? ¿Qué vista? La vista es cuando valoran nuestro progreso. ¿Y cómo lo valoran? Pues ven si lo has hecho bien y si deciden que lo has hecho bien, si has cumplido los requisitos, las pruebas, pues te salvas, te pasas a la salvación y te salvas. ¿Del infierno? ¡Eso no te puedo asegurar! Pero lo que sí que es cierto es que te salvas. Es que aquí la información es muy limitada, ¿entiendes? Y pues es lo que hay. ¿Entonces? Si se enteran... ¿Qué hago? Pues... Mira. Vas a tener que purgarte. ¿Purgarme? ¿Y cómo? Pues aquí la única manera de purgarse es asumir... Pues lo que eras en esencia, en vida, ¿entiendes? ¡Pero si no me acuerdo! ¡Ya! ¡Pues esa es la putada que no te encuentras! ¡Que eres una putadísima! Pero no importa, no importa. Lo que tienes que hacer es que si tú te comprometes con nosotros, ¡a fuego! ¡Sí! ¡Que vas a trabajar muy, muy duro! ¡Pero mucho! ¿Para recordar? Entonces nosotros te ayudamos. ¡Vale, vale! ¡Me comprometo! Muy bien. Pues entonces, tienes que firmar... No, bueno, tenías que firmar un contrato, pero el cual lo vamos a hacer ahora mismo para que lo firme. ¿Un contrato? Sí. ¡Aquí! Evidentemente, un contrato. Porque nos tenemos que asegurar que todo esto es beneficioso para ambos. Para ti y para nosotros. Porque si se entera Mudito de esto... ¿Mudito? ¿Quién es Mudito? Mudito es el que se encarga de la creación, de lo que se cree y de lo que no se crea. Como tu posible salvación, ¿sabes? ¿Y le llamáis Mudito? Mudito es un nombre que le hemos puesto porque si dices su nombre, ¡aparece! El ego es algo muy difícil de purgar. ¿Por qué Mudito? Pues porque no habla. Es que antes era... En vida, era una figura muy importante del cine... ¿Sabes? ¡No me lo puedo creer! ¡Echa! Voy a poner el contacto, ¿vale? Ahora no me lo puedo creer. Mi jefe está vivo. ¡Maldito, maldito! ¿No me has escuchado? ¿Tú te quieres salvar? ¿Sí o no? ¿Vale? 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 ¿Qué pasa? No te fías de nosotros. Ya lo tengo. Aquí está el contrato. Buena voluntad, todo lo demás y ya está. Pues dale. Perfecto, pues firma. ¿Dónde está? Vale, vale. ¿Firmo? ¿Firmo? Pues sí. Firma. ¡Ale! ¡Ven aquí! ¡Ya te parto! ¡Espera, no! ¡Ay, bonito! ¡Lo hemos conseguido, torturero! Sí, yeah. Sí, sí. Vale, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que ocuparnos de Mudito, ¿no? Calma. No podemos dejar ningún cabo. (Risa)
no me digas así. Has pensado demasiado alto. Es mudo, que no es sordo. Necios. Sois unos necios. ¿Pensabais que no me iba a enterar de vuestro juego sucio? ¿Sabéis? Llevo aquí todo el rato y... nada. He sido invisible. Hay que intentar mirar más allá de lo que creemos ver. Tenemos que incomodar al sentido de la vista. ¿Lo creéis? Pero de verdad no os habéis enterado. No os habéis dado cuenta. Es que he estado intentando hacer un montón de cosas para que os deis cuenta, pero es que nada. Tantas eran las ganas que teníais de salir de aquí. ¿Acaso vive aquí alguien que ame el dolor? ¿Quién no escaparía de hallar el medio, aunque aquí condenado? Yo mismo lo haría sin dudarlo. Y con presteza. Huirías a cualquier lugar. Al lugar que esté más alejado del dolor. Un sitio donde puedas cambiar el dolor por la comodidad. Y el sufrimiento por la felicidad. Al fin y al cabo, todos quieren estar ahí, ¿no? ¿Os suena? Esto no. El texto quiero decir. ¿Lo habéis entendido? Que era todo un juego. Joder, pensaba que os ibais a dar cuenta, pero parece ser que no. Es que os veía tan desesperados y yo estaba tan aburrido que quise volver a jugar. Ya sabéis, a mover los hilos. Madre mía. Ya lo sé. Las segundas oportunidades están mal, pero ¿sabéis qué? Os quiero ser claros. No existe la salvación. Ni el infierno, o como queráis llamarlo, ¿cómo lo habías llamado antes? Asadero, ¿no? Bueno, pues no existe. Lo único que existe es esto. Y ya está. No os pongáis así, hombre. Que las segundas oportunidades están sobrevaloradas y todo lo que vosotros queráis. Y más, cuando están dadas por un mundo que se alimenta de su propia muerte. ¿Lo sabéis? Es que os comportáis como si fueseis, no sé, reyes. ¿Pero reyes de qué? Solamente sois los reyes de los monarcas. De la hipocresía. Pero es que es todo mucho más fácil. Mucho más sencillo, mucho más cómodo. Los locos han tomado el manicomio. Era todo un juego. No existe la salvación, no existe el día de la vista. Vosotros necesitabais creer en tener una esperanza de salvación. Y bueno, podéis aferraros a ella, está muy bien. Pero yo os digo la verdad. Lo siento. O de nada. Pues ya depende un poco más de cada uno, es algo un poquito más personal. Engañar al sentido de la vista. No es muy práctico, ¿no? ¿Dónde se ha metido esta vez? Porque ya no puedo hablar. Sí que puedes y yo también. ¿Y ahora qué? Me he quedado un poco pixelado. ¿Y yo? ¿No lo ves, no? No está. Como si nunca hubiera estado. Bueno, vamos a purgarnos. Me parece. Seguro que la siguiente vista me reducirá la condena. A mí seguro.